Bueno, pues es muy importante tener todos, es hacer una buena campaña en el que viene la Champions, ¿no? Porque estamos pendientes de la selección un poco de Europa, que desde luego es un objetivo importante para nosotros. Ningún fichaje que se caiga, ningún jugador ahora mismo en el mundo entero no puede asegurarte nada. En esas últimas semanas, por ejemplo, viendo la prensa deportiva, pues a mí en lugar de ver las caras de jugadores que juegan en otros equipos, me gustaría ver, por ejemplo, la portada de hoy, Marca, ¿no? Raúl, ahí, gran capitán, ha hecho una gran temporada, y eso es lo que a mí, de verdad, como director deportivo, me gusta ver. No, te puedo, no quieres entrar al trapo de Cristiano Ronaldo. En Moscú, en la Plaza Roja, parecía las ventas. Parecía las ventas. Ponías la capa, toreabas ahí, no había manera de contestar sobre el asunto. Si fichamos a alguien, tiene que ser un buen fichaje. Un fichaje que podría ayudarnos para conseguir los objetivos que tenemos marcados. ¿No va a vender el Madrid a Robinho ni a Diarra? Nosotros no, ahora mismo no vamos a vender ningún jugador nuestro. ¿Tres dineros? No. ¿Tres? ¿Cómo tres? De la red también. Bueno, pues muy bien, muy bien, perfecto. Pues sí, pero claro, verdad, el año pasado, es verdad, es verdad, es verdad, verdad. Cinco.com, tu casa de apuestas deportivas. 6:30, 5:30 en Canarias, incluida la visita, aquí estamos, continuamos con el director deportivo del Real Madrid. Vale, Emilio, venga, pues perfecto, mañana echamos la entrevista, venga, chao, hasta luego.